Elegimos cualquiera. Elegimos a Nico. ¿Y ahora? ¡Ah, no! Era la de Delta de Oro el que hemos desbloqueado. Pero ya tenemos a la Delta de Oro. Bueno, amigos, hemos hecho un trabajazo increíble. Lo que no he hecho en 4 años ya lo tengo ahora, el ala delta de oro. Para el año que viene o para finales de este año, iré a por los 10.000 puntos de carrera. Tengo unos 5.000 puntos ahora mismo. Con 10.000 puntos conseguiremos el car de oro. Será difícil, pero intentaré que sea futuramente. Como siempre, like, comentario, suscripción y sígueme en redes sociales. ¡Chao! Tras 2 meses, por fin vamos a ir a por el último trozo de Mario Kart 7. Ha sido trabajo muy complicado. Pero fíjense, 9.941 puntos de carreras. Más de 13.000 monedas. Para desbloquear el Kart de Oro necesitáis o 10.000 puntos de carrera o 20.000 monedas. Yo he visto más cómodo hacer 20.000, 10.000 puntos. Y he ido a 100 puntos por día durante los últimos 50 días. Y hoy vamos a hacer realidad nuestro sueño. Así que vamos a ir a Mario Kart 7 online y enfrentarnos a alguien. Por supuesto, con mi de Nico Yazawa. A ver si ahora a las 12 de la mañana hay alguien. Sí, es la hora a la que estoy grabando esto. Hay cuatro rivales. Y ahora vamos a tener que traernos una carrera en directo, así que corto. Menos mal que ha pasado rápido. Ahora la cuestión va a ser ganar carreras. Como llevo haciendo este mes. Yo siempre elijo aleatorio. Y me ha tocado a mí. Vuelvo un instante. Pues empezamos tocados de narices. 2 puntos por quedar en sexto lugar. Es obvio, esto va a ser lo que más odio en el mundo. Esto se ha convertido en algunas ocasiones en pesadilla, en infierno. Cuando te pegan 4 o 5 golpes seguidos, que llegas a convertirte en otra persona. Igual que mi Dr. Jekyll que se convierte en Mr. Hyde. El señor Zulu. Siguiente escenario. Muchos les gusta la ciudad Koopa. ¡A mí no! ¡A mí no! Por eso lo odio. Volvemos al inicio. Estoy en la misma situación que hace unos momentos. Vamos por 2 carreras. No tienen piedad. Y siguen eligiendo encima la ciudad Koopa para fastidiar. Vuelvo a tocarme, que... Vale, desierto Calimario. A ver cómo sale esto. Perfecto, he quedado tercero y he conseguido 13 puntos. No vean, después de lo que me han hecho, porque es que en el Calimario cuando tienen setas, estrellas y demás, las aprovechan para tocarte las narices si no las tienes. Además que creo que todos los ataques van apuntados hacia mí. El plan maligno del juego. Como yo pienso, el plan maligno. Para hundirme la vida porque quiero llegar al Kart de Oro. 9.954 puntos. En estos mismos instantes. Siguiente carrera. Ver qué me dicen. Y este no le basta ya de decir. ¡Quiero Koopa!
pueblo. ¡Qué odio ese sitio! Vale, Pinball Waluigi. Seguimos. ¡Primero! ¡Toma ya! 9.976 puntos. El resultado va mejorando. Solo que mis nervios siguen a flor de piel. Cada vez más cerca de esos 10.000 puntos. Ahora hay 8 contrincantes. O sea que como mantenga el primer puesto puede haber más. ¡Oh, y este otra vez con la ciudad ocupa! ¡Ándale! ¡Dejan ya de tontería! ¡Nadie le gusta ese sitio! Vale, a Calimari una vez más. Tercer lugar entre 8. 9.993 puntos cada vez al lado de esa puntuación magnífica. Cada vez más fantástico. Podríamos tenerlo en la siguiente carrera. Siempre y cuando no nos la amarguen. 9.993 puntos ahora mismo. 7 competidores. Vuelvo a elegir al azar. Y ahora vamos al castillo de Bowser. En tercer lugar. Y si no hubiera sido por algunos resbalones, hubiera quedado hasta segundo o primero. Además me la jugaron con lo del caparazón azul, como siempre. ¿Por qué les divierte tanto? Pero lo que importa, ¡10.000 puntos! La cifra mágica. Final, en 9 carreras. Lo tenemos. Vamos a verlo. Nuestro perfil. 10.000 puntos. El único problema es que ahora tenemos que apagar la Nintendo y reiniciar el programa. ¿Saben que me salió gratis ese tema? Y ahora sí se supone. Has conseguido 10.000 puntos de carreras y has desbloqueado un nuevo componente para los cards. Seleccionamos 100 centímetros cúbicos. Seleccionamos a nuestra Nico. Ahí está. Acerquémonos porque es maravilloso. ¡El card de oro! Es el card más guapo del mundo. No muchos aguantan para esto. El car dorado. La delta dorado. Las ruedas doradas. El set completo. Y ahora vamos a probarlo. Lo voy a probar en el circuito. Vuelvo enseguida. Y vamos ya con la demostración del car de oro. Bastante divertida. Allá vamos. Todos con cars normales y ahí mi Nico con car de oro. Con un viento de acelerón, de esos que me encantan. Lo malo es que la delta no lo he mostrado, pero... Claro está, es que... ¿Para qué? Si ya lo mostré anteriormente. Secar de oro. Estupendamente montado.
La verdad, es que tantas semanas. Han sido 50 días, nada más y nada menos. Lo que he necesitado para conseguir el car de oro. Y no han sido fáciles. He tenido problemas graves. Sufrido contratiempos a cada 10 segundos. Pero al final, el resultado ha sido una victoria increíble. Bueno, espero que les haya gustado el gameplay del Car de Oro de Mario Kart 7. De cómo lo he conseguido, cómo ha sido mi pesadilla. No vean que he necesitado semanas para conseguir una victoria tan espectacular como esta. Pero es gracias a vosotros que sigue esta aventura. No sé si me quedará algo alguna vez, pero si alguna vez decido volver, aquí estaré. ¡Chao!